Regreso con más de Al Punto. Miren, señores, hay personas que se consagran. Para mí se consagró Johnny John, el secretario Amigo general de suyo, la Johnny Liga John. Municipal Dominicana. No tengo el privilegio de conocerlo. Amigo suyo. Pero, por estas declaraciones que ofreció en el día de ayer y que muchos medios impresos la tienen hoy en su cóctel de informaciones, Y si usted va a su pues. oficina y dice, yo quiero ver a Johnny John, baja y lo busca. Bueno, pues vamos a visitarlo. Baja y lo Vamos a visitarlo. busca. Ese Johnny John, de Mira, acuerdo a lo que me han dicho. un ingeniero exitoso, una persona que aspiró muchas veces a dirigir la Liga Municipal Dominicana, cristalizó su sueño de secretario general de la Liga Él Municipal fue senador Dominicana, una ya vez. aspiró a senador varias Él veces, aspiró. aspiró a alcalde varias veces por el Partido Reformista. No sé si es parte de ese partido todavía, pero ahora ha hecho un planteamiento sumamente sensato. Señores, la avenida de circunvalación de Santo Domingo, que va desde el puerto de Haina y va a conectar con el puerto multimodal Caucedo, por allá, saliendo de la ciudad, una avenida sumamente importante para sacar los vehículos de carga de la capital dominicana, porque si usted saca una mercancía del puerto de Haina y esa mercancía va para el Cibao, le sigue esa circunvalación y toma la autopista Duarte allá a la altura del kilómetro 22 de la carretera Duarte. Lo mismo sucede si esa mercancía va para el sur del país, toma la 6 de noviembre, y si va al este, ahí corre un poco más, pero esa carretera sale, Danilo, por allá, a la Avenida de las Américas, bien atrás. Entonces esa es la circunvalación. ¿Qué ha planteado Johnny John? La construcción de una zona industrial en los terrenos colindantes de la circunvalación de Santo Domingo. ¿Para qué? Para sacar todas esas industrias que han quedado atrapadas por el desarrollo urbano de la capital dominicana. Ahí está la avenida Alonso de Espinosa, Aníbal de Espinosa, perdón, donde está la empresa Poliplas. Esa avenida, una zona industrial en la época de Trujillo, porque por ahí no vivía nadie, pero comenzaron a construirse Villa Agrícola, Villa Francisca, Villa Juana, y quedó atrapada en medio. Pero aquí está, en la avenida Independencia, carretera Sánchez, nada más y nada menos que el emporio industrial llamado Cervecería Nacional Dominicana, que ocupa una densa cantidad de terreno. Pero ahí están varios laboratorios farmacéuticos, el laboratorio Doctor Collado, la Boquidón, ahí está la empresa César Iglesias, ahí está Metaldón Dominicana. Le estoy hablando del Leche terreno Rica, ahí en la de Leche Fillón. Rica, en la avenida Ahí hay unos tanques y Kennedy. una cosa, mira. No, sí, Ojalá y pero ahí enorme. nunca pase un accidente. Porque si ahí Entonces, pasa un accidente, se va a llevar todo un barrio todo se lleva completo. un barrio completo. Entonces, Porque ahí mismo señores, está. no podemos esperar que ocurran hechos similares como lo que ocurrió con Poliplas. Porque aquí la gente, el dominicano, pone candado después que le roban. Pone candado después que lo roban, dice un viejo refrán, y es verdad que es La así. cuestionada Entonces, explosión de Poliplas. ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eso Con está tiempo, raro, esa explosión. planificar, porque es verdad, eso no se puede dar de un día para otro, el traslado. Y saludo el traslado de empresas, como por ejemplo la planta procesadora de Colgate Palmolive, que con tiempo salió del centro de la capital, estaba ahí la Aníbal de Espinosa, como el caso de la industria Lavador, salió del centro de la capital dominicana, estaba en la San Martín con Máximo Gómez, ahora está por allá, por la Jacobo Masluta, que colinda con la avenida de Circunvalación. Entonces, pienso que aquí debe prepararse un plan maestro para poco a poco ir desmontando esas industrias que han quedado atrapadas por el desarrollo urbano y los terrenos que ellos ocupan, como el caso de la cervecería, unos terrenos formidables de vocación turística, Danilo. Oye, de cara a dos principales avenidas, la Avenida Independencia y la Avenida 30 de Mayo, una vista hermosísima hacia el Mar Caribe, hacia el malecón de la capital dominicana. Eso podría ahí prosperar un complejo de apartamentos de vocación turística para venderse a los turistas, hoteles, restaurantes. Podrían usarse esos terrenos y permutárselos, si se quiere, por los terrenos que ocuparían en la circunvalación. Mejor para la industria, tiene mejor ubicación para distribuir sus mercancías a todo el país, a todo el territorio nacional. Contaminan lo menos posible. Ahora viene el grave problema de que los empleados luego quieren poco a poco trasladarse, vivir cerca del trabajo. Hay que legislar para eso. Hay que legislar y poner restricciones, que no se permita la ranchería, que no se permita urbanizaciones, nada. Que las zonas industriales sean respetadas, porque aquí todas las zonas industriales que se han edificado en los diferentes gobiernos que ha tenido el país, Danilo, han fracasado. La zona industrial de Haina, eso estaba en las afueras.
muy bien ubicada porque estaba cerca del puerto de Jaina Oriental y Jaina Occidental. Poco a poco se fue poblando. La zona industrial de Herrera. Eso era lo último. Y ahí finalizaba la capital, Herrera. Ahí no había casa. Poco a poco se fue llenando de vivienda. Esta zona industrial que dije, de la Avenida Independencia. Eso estaba en las afueras. Por eso le llamaban los kilómetros a eso antes. Eran los kilómetros, camino a San Cristóbal. Y ahí está. Entonces no podemos seguir actuando como chivos sin ley. Un país sin orden, sin regulación de crecimiento urbanístico, sin regulación del crecimiento industrial. Debe haber regulación. Danilo Paulino. Mire, usted sabe de quién es esa papa caliente. ¿De quién es? Del Congreso Nacional. Exacto. Porque como Londres, la ciudad, Londres que es la capital del Reino Unido. Sí. Como Londres, como Francia, sacaron todas las industrias que estaban en el centro de la ciudad, o legislando, hicieron una ley, le dieron un plazo de 5 años a las industrias de que tenían que movilizarse, de lo contrario el Estado iba a intervenir. Entonces yo creo que lo mismo hay que hacer en República Dominicana. Esa es una papa caliente que la tienen los legisladores. Aquí hay que legislar en ese sentido, porque no vale absolutamente nada de que el ayuntamiento, que es el gobierno municipal, emita una resolución, no le van a hacer ningún caso. Ahora, si el Congreso Nacional aprueba una ley y se hace un trabajo conjuntamente con el ejército, porque a veces hay que meterle el ejército a estos leones que son los que se creen los dueños de República Dominicana, los empresarios en su gran mayoría, se le da un plazo razonable, 5 años para que me saque esa industria del centro de la ciudad. Y si es posible, el Estado le conceda los terrenos, no regalados, no. Se lo conceda a un precio módico para que lo vayan pagando también al paso. Pero es para que se vayan de la ciudad y no vuelva a suceder una desgracia como la que pasó con Poliplas. Que para mí eso está muy oscuro, todo eso. Porque yo vuelvo y reitero, a mí esa explosión no me convence. Sí. Dije que eso fue una caldera y un tanque de gas que explotaron. De esa forma que explotaron. No, eso yo no lo creo. Pero ya no, ahí no se puede hacer una investigación profunda porque el área a investigar está totalmente contaminada. Lo primero fue que me hicieron fue meterle palita, meterle pala, sacar todos esos escombros y camiones, y la gente buscando a ver si encontraba algo. O sea, contaminaron todo. Ahí no se puede ya hacer una investigación seria. Entonces ya eso pasó, eso quedó ahí. Y yo le aseguro a ustedes que eso no va a pasar más de ahí. Entonces ustedes vieron que el gobierno tuvo que asumir la responsabilidad, la responsabilidad de repararle las casas, cosa que no debió hacer el gobierno. Eso debió hacerlo Poliplas. Porque el dinero que ellos tienen no lo tenían guardado ahí, lo tienen en banco. Entonces tienen un dineral allí ya intocable. Los únicos que ganaron, bueno, no ganaron, pero que no perdieron más por perder, como dicen por ahí, fueron ellos. Tuvo el Estado que poner dinero, pero venga acá, ¿y por qué? Entonces, aquí hay que legislar. Los legisladores deben armar un proyecto de ley que copien ese o cualquiera de los dos que tomaron como referencia o más bien que edificaron la ciudad de Londres para sacar todas las industrias, o la ciudad de París en Francia para sacar todas las industrias de la capital. Entonces, a eso hay que hacerlo, pero es ya. Porque yo le mencionaba a una empresa, y no es que tenga nada en contra de esa empresa que está en la de Filló ahí frente al periódico El Caribe. Sí. Mire, si ahí pasa una cosa que ojalá y nunca pase, ahí van a andar los muertos por pipa, que no se recogen en 10 años. Escríbanlo. Pero ahí cerca en 10 años vive, no se recoge. Pero cerca donde usted vive, te viene una planta ahí de agua, procesadora de agua. Claro. La famosa planeta azul. Detrás. Si eso sí lo se rompe, esos depósitos de agua, deje limpio ahí. Eso para que se lo sepa. Sí, deje limpio. Y además ellos tienen unos procesadores ahí muy potentes, una cosa muy, creo que para desalinizar, ¿qué dicen? Sí, porque creo que están utilizando agua del mar, ¿o no? No, el agua del acueducto. Ah, pues es un agua que hay que procesarla. Sí, hay que procesarla. Para el consumo humano. Sí. Entonces los legisladores de República Dominicana tienen una papa caliente con ese tema de las industrias en el centro de la ciudad. Y eso hay que resolverlo, pero es a través de una legislación que los obligue a salir de la ciudad. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó con Poliplas. Pero que no lo dejen, no lo echen en el saco del olvido. Señor Johnny John, señor Danilo Paulino, permíteme hablar en tu nombre, Danilo, y un servidor, estamos en la plena disposición de colaborar para difundir esta propuesta suya, para que se cristalice. Claro. Porque aquí nada más hablamos
de los problemas cuando ocurren. Así es. Y la labor de una autoridad, en este caso es la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana, es prever, planificar para evitar que ocurran hechos lamentables. Solo recordamos los graves problemas cuando ocurren. Pero si esos graves problemas no ocurriesen, todo fuera en Santa Paz, como usted dice, en muchos lugares del mundo, y Danilo cita un lugar que República Dominicana debe tomarlo como ejemplo y tratar de caminar hacia allá. Londres, Inglaterra, no tiene industria en la zona urbana. No. No la tiene. Pero usted se va más cerca, usted se va a Puerto Rico, no tiene industria en la zona urbana. Usted se va a la ciudad de Miami y usted no ve una industria en la zona urbana. Y usted dice, pero vean, que aquí no se produce nada. Se produce mucho, pero todo está regulado. Y aquí debemos ir hacia regular el crecimiento urbano y convivir con la industria, porque sin la industria no somos nada. Es cierto. No somos nada, lo que hemos hablado también nosotros, de la utilización de terrenos de vocación eminentemente agrícola, como de Moca y La Vega, que se están usando para sembrar varilla y cemento. Caramba, vamos a seguir creciendo la ciudad de Moca, de La Vega, pero en la zona que ya se está utilizando para la construcción de vivienda, de apartamentos, porque ya los apartamentos no son propios únicamente del Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Las principales provincias del país, La Boga, La Vega, Moca, Bonao, tienen complejos de apartamentos, no solo construidos por el Estado Dominicano, sino también por constructores privados. Así. Vamos a la pausa, Danilo. Cuando regresemos, vamos a hablar de un hombre que tiene mucha mala suerte. Un hombre que no le ha ido bien. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Le decimos ahorita, después de la pausa. Está bien. En breve regresamos.